Hola amigas y amigos, bienvenidos a Favor Libertatis. Hoy te vamos a hablar sobre el caso González y Otras contra México, también conocido como el caso del campo algodonero. Y es que en este durísimo caso se analizó el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como los alcances de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención Belén du Pará. Ten en cuenta que los Estados Unidos mexicanos son estado parte de la Convención Belén du Pará desde agosto de 1996. Antecedentes del caso. Ciudad Juárez es una ciudad ubicada al norte del estado de Chihuahua, en México, y colinda con la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Es una ciudad industrial y maquiladora. A partir del año 1993 comenzaron a registrarse desapariciones de mujeres, jóvenes y niñas. Ojito con esto porque la documentación de los casos data de mediados de los 90s. Primero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año de 1998. Luego, en 1999, la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003. Y posteriormente el Comité CEDAW en el año de 2005. Así las cosas, las organizaciones de la sociedad civil reportaron que en casi 10 años habían desaparecido casi 400 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y es que las víctimas de este caso fueron Laura Berenice Ramos Monarrés, de 17 años, Claudia Ivette González, de 20, y Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años. Todas ellas desaparecieron entre los meses de septiembre y octubre del año 2001. Durante las investigaciones en el ámbito del derecho interno, las autoridades en un primer momento sostuvieron a los familiares que debían esperar al menos 72 horas para iniciar las búsquedas. La pérdida de este tiempo era vital para encontrarles. En este caso hubo desidia para buscarlas, e inclusive las autoridades incurrieron en estereotipos de género. Por ejemplo, sostuvieron que muchas de las mujeres simplemente habían escapado con el novio o bien andaban de vagas con las amigas. El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres jóvenes en el campo algodonero, los que posteriormente corresponderían a los cuerpos de las jóvenes Ramos, González y Herrera. Todas ellas, de acuerdo con las autopsias, habían sufrido severas agresiones físicas y sexuales antes de su muerte. Ante el retraso, la dilación en el acceso a la justicia, la impunidad y la ineficiencia en las investigaciones en el ámbito del derecho interno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recibió una petición inicial en marzo del año 2002. En enero del año 2007 los casos acumularon y en noviembre de ese mismo año la comisión sometió el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia. El Estado mexicano hizo un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional, aduciendo desde luego el machismo imperante en la sociedad mexicana. No obstante ello, interpuso una excepción preliminar ratione materie para evitar el pronunciamiento de los artículos 7, 8 y 9 de la Convención Belén du Pará, la cual fue acogida parcialmente respecto a los artículos 8 y 9. Ya en los méritos de fondo, la Honorable Corte sostuvo que no basta con que los estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativo que adopten además medidas de carácter positivo. Ello en función de las necesidades particulares de las personas, ya sea por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentren. Y es que el derecho a la vida no solamente presupone que las personas no sean privadas arbitrariamente de su vida, obligaciones negativas, sino también de adoptar medidas para preservar y proteger el derecho a la vida, es decir, obligaciones positivas a cargo del Estado y que en este caso no se cumplieron. Así, de acuerdo con la doctrina convencional, aunque un acto o una misión deriven de un particular, ello automáticamente no vincula al Estado, ello depende en gran parte de los deberes de garantía. El Tribunal Internacional sostuvo que el Estado mexicano no actuó con la debida diligencia para prevenir las muertes, así como las agresiones sufridas por las víctimas. Además de que el Estado no actuó como razonablemente era de esperarse, a pesar de que por casi 10 años el fenómeno de violencia contra las mujeres venía incrementándose en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así, se verificó entonces violación al deber de garantía respecto del contexto que era conocido por el Estado mexicano desde hace varios años, y también violación a las obligaciones de prevenir la violencia contra las mujeres en términos del artículo 7 inciso B de la Convención de Belén du Pará. Mucho ojito con la determinación a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte considera que el Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7, inciso C de la Convención Belém du Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer,
tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato. Consecuentemente, respecto del contexto de violencia contra las mujeres, la Corte Interamericana concluyó que se violaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal respecto del deber de garantía, también el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. También se determinó violado el artículo 19 respecto de los derechos del niño en perjuicio de Esmeralda y Laura Berenice, adicionalmente de violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana respecto del acceso a la justicia y la protección judicial. Repercusiones. Esta durísima sentencia marcó un parteaguas sobre la justiciabilidad de la Convención de Belém do Pará, pero también sobre la determinación de la responsabilidad internacional provenientes de actos de particulares. Si bien en materia de reparaciones hubo que indemnizar a las familias y se creó además un memorial, en contraste, el prestigio del Estado mexicano quedó entredicho. De hecho, el fenómeno de los feminicidios continúa hoy día a pesar de la política pública y de las leyes que tenemos en la materia. De hecho, es un problema grave, cultural. Y en lo personal, esta fue la primera vez en donde un grupo de amigos y un servidor colaborabas a través de un amicus curiae en la sentencia de la Corte Interamericana, precisamente relativo al tema de la tortura y de la violencia sexual. Y vale, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de la sentencia del caso Campo Algodonero contra México? Por favor, déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.